La ilusión de ver a su hijo competir en una competencia de porristas se le truncó a una mujer de 38 años luego de que un bus en el que viajaba de Barranca Bermeja a Santa Marta se accidentara en carreteras del Cesar. El siniestro ocurrió en la vía que comunica Pailitas con Curumaní. Las hipótesis de este están siendo investigadas por las autoridades de tránsito. En el bus viajaban un grupo de pequeños porristas. En el hecho, resultaron heridas 9 personas y Adriana Lucía Pereira de Alba, de 38 años, falleció. Su hijo fue testigo de su muerte y se encuentra destrozado por su inesperada partida. Se conoció que el conductor perdió el control del vehículo y se salió de la calzada. Al lugar hizo presencia la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, quienes efectuaron los actos urgentes. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantenimientos del Cesar, S.A.S.